Mi victoria es creer que lo que Dios hará de mí es lo mejor. Tengo plena certeza que sin Él nada soy. En esta hermosa mañana de 24 de diciembre te doy la bienvenida, querida amiga. Gracias por tomar este tiempo para escuchar el devocional matutino para damas. Estoy segura que será de gran bendición para ti. Demos inicio a nuestra reflexión que hoy lleva por título Buenas Nuevas. La Biblia nos dice en Lucas 2:34 y 35: Este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Las siguientes palabras fueron pronunciadas por Philip Yancey. Nuestra celebración de la Navidad, adornada con villancicos y tarjetas de felicitación, puede hacernos perder de vista el mensaje que hay detrás de los hechos. Cuando el misionero cristiano Mateo Ricci viajó a China en el siglo XVI, llevó consigo representaciones de arte religioso que le ayudaran a impartir los conceptos del cristianismo. Sus oyentes entendían y aceptaban rápidamente la idea de una virgen con un bebé Dios en brazos, pero se horrorizaban ante las imágenes de la crucifixión. Cuando Ricci les explicaba que la razón principal del nacimiento de Jesús como hombre en esta tierra había sido morir en la cruz para salvarnos, ellos rechazaban ese concepto. Aceptaban únicamente adorar a la Virgen, pero no al Dios crucificado. Salvando las distancias, en cierto modo, nosotras tenemos una actitud parecida. Nos hemos hecho la representación mental de la Navidad que la sociedad consumista ha querido vendernos. Una adorable y dulce postal de una familia pobre en un acogedor establo, con un adorable bebé y unos alegres pastores. Toda alegría y felicidad. Y dejamos de ver las circunstancias durísimas que rodearon el nacimiento, la vida y la muerte del Salvador. Para empezar, imagina lo que significó para María quedarse embarazada de un padre desconocido. Podía haber sido apedrada por ello. ¿Y eso de que era del Espíritu Santo? Por menos la encierran aún en un manicomio. Desde su concepción hasta su muerte en la cruz, pasando por el exilio en Egipto o el terror causado por la matanza de los inocentes, Jesús vivió bajo circunstancias especialmente duras. ¿Qué me dice esto de mi Dios? Me dice humildad, cuyo máximo representante es Jesús. Me dice valentía, virtud que Jesús representó en toda su expresión. Me dice confía en Dios, lo cual aprenderás a hacer observando a Jesús. Me habla de sumisión, eso que tanto me cuesta, pero que Jesús encarnó a la perfección. Me enseña que Dios es amor, pero amor del bueno. Edulcorar lo que en realidad supuso la encarnación de Jesús nos puede hacer perder de vista qué significa la Navidad realmente. La Navidad son las buenas nuevas de un Dios que decidió pasar lo mal por nosotros. No hay otra manera de entenderla. Querida amiga, el nacimiento de Jesús significó buenas nuevas para todos. Significa que tú y yo no estamos más perdidas, somos salvas en su nombre. Gracias a Dios por haber muerto en la cruz por nosotras, porque gracias a Él tenemos esperanza. Ese es el mensaje que debe reinar en nuestro corazón en este día. Ahora pasamos a unos saludos que nos hicieron llegar a través de la página evangelike.com. El primero es de parte de Jocelyn Rojas para Cecilia y nos dice: un feliz cumpleaños te desea tu amiga Jocelyn. Así que Cecilia, aunque entiendo que es un difícil día para cumplir años, puesto que todos están concentrados en otras cosas, tu amiga Jocelyn se acordó de ti y te desea muy feliz cumpleaños, que sea de gran bendición y que cumplas muchos años más. El segundo saludo es de parte de Noelia para Marisa y dice:
Quiero saludar a mi tía Marisa, quien fue la persona que me hizo escuchar los devocionales para damas por primera vez y quien todos los días me recuerda que Dios está acompañándome. Muchas gracias, tía. Así que Marisa, este saludo especial es para ti. ¡Feliz Navidad, por cierto! El siguiente saludo es de parte de Gloria López Mayorga para Marichuy. ¡Feliz cumpleaños, Marichuy, de parte de todo el grupo de WhatsApp Princesas de Dios! Recibe un abrazo fuerte y mi deseo de que Dios te fortalezca cada día y todo lo que emprendas sea prosperado y siga siendo una bendición a los que te rodean. Hasta Tamaulipas viaja este saludo. Un abrazo fuerte para ti, Marichuy. El último es de parte de Raquel Hernández y va para los grupos diarios de bendiciones desde Venezuela. El mensaje dice: Dios les bendiga hoy y siempre, queridas amigas y hermanas, en este día. Recordemos con gratitud el regalo más hermoso que recibimos de nuestro Dios, que es su Hijo amado, el cual vino a salvarnos y rescatarnos. Avancemos con fe y esperanza, siendo mensajeras de bendiciones. Con este hermoso mensaje, cerramos nuestro mensaje matinal de hoy y nos despedimos. Hasta mañana. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.